Bueno, este se retorna a directo a YouTube y a los canales de Spotify. Y lo que vamos a ir hablando es lo que vamos a seguir hablando es cuál es el... Vamos a explicar cómo la criptomoneda. ¿Cómo explicar la criptomoneda a la hora del té? O a la hora del almuerzo dominical. La criptomoneda, yo creo que tengo entendido, va a ser de la deep web. Forma en donde traficantes, ¿cachai? De todo tipo, de baja calaña, que operan debajo de la deep web. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo tú para tenés que buscar un buscador que pudiera meterse en páginas que habitualmente no salían. Me explico, por ejemplo, si tú buscabas Hidden Wiki, no las iba a encontrar en la plataforma normal. Por lo tanto se tenía que recurrir a Tor y con códigos precisos. Entonces tú ibas a esa página y buscabas lo que querías. Yo lo que tengo entendido y de lo que conocí Bitcoin, así creció Bitcoin. Okay. Nació desde esos lugares. Ahora, la historia comienza de que Satoshi era un gallo que dejó como, mira, esto se tiene que hacer para una moneda independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento cualquier persona que tenga una cuenta corriente se puede meter y puede comprar Satoshi token. Hay una infinidad de criptomonedas. Pero la criptomoneda es bastante como complicada de comprar. Por ejemplo, está Aave, está Avalancha, Bitcoin, cuentas de Bitcoin, Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash no es Bitcoin, por lo que yo estoy averiguando el rey. Está Dodge, Compound, ¿cachai? Y ahí varios más. El rollo de que tú, ¿cómo funciona la criptomoneda? En la criptomoneda tú te puedes, como se dice, minar. Puedes minar la criptomoneda. ¿Qué significa minar? Tú te consigues un computador para minar de Bitcoin. Ahora no se sugiere tanto, se sugiere más Ethereum. Pero tú puedes descargar el programa y tienes que tener mucho ojo, porque hay unas monedas que son más desconocidas y te zumban la información que tienes. Entonces, bueno, también del lugar de donde viene, bueno, si te dije de las selvas, probablemente que te haya pasado algo. Pero la criptomoneda es algo bien sencillo, es un tipo de moneda digital que necesita que el Estado, o sea, no, que los negocios, no el Estado, que en los negocios la validen. Es como la moneda, todos nosotros sabemos que está el dólar y nos sirve para viajar y todos sabemos que el dólar, entre todos sabemos que el dólar nos sirve para cosas, o sea, confiamos en la moneda. ¿Cuál es la diferencia? Que los Bitcoin, el sistema es mucho más seguro, descentralizado e independiente. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy al banco y el banco se cae, caigo con mi plata. Entonces tengo que esperar que el banco reanude el sistema, tú. Pero Bitcoin no, porque Bitcoin, por ejemplo, toda la información que se transa a través de Bitcoin queda registrada, por ejemplo, en todos los computadores que están transando monedas así. Entonces es imposible, ¿cachai? Que algún movimiento raro pase pila. Me explico. 10 computadores, ¿cachai? Está haciendo criptomonedas, específicamente Bitcoin. Yo le compro la computadora 2 y 3 un poco de Bitcoin.
Y todas las computadoras, las 10 computadoras van a registrar el movimiento. La información nunca está, así que gente corrupta como el hijo de la Bachelet y muchos hueones más en general, si quisieran apiñar plata, no la van a poder hacer. Y lo otro es que, por ejemplo, la Bitcoin funciona de otra forma con respecto al dinero, porque yo sabía que el dinero estaba respaldado por oro y ahora está respaldado por deuda. Entonces, si todo el mundo a la vez, ¿cachai?, va a pedir su dinero, no se lo van a poder dar. En cambio, el Bitcoin, ¿cachai?, el Ethereum, la Solana, y todas las que tú queráis, el dinero va a estar ahí. Pero tiene un problema: tienes que tener muy claro cuál es tu dirección de código abierto, o sea, de código de. Porque al abrir la wallet, tenéis que saberte tu clave. Y igual ahora son más accesibles, ¿cachai? Pero tenéis que estar claro con eso, porque tú perdiste la llave y cagaste. Cagaste con la plata. La diferencia ahora es igual la criptomoneda es como la eterna novia, o sea, la eterna promesa, porque se supone que se van a emitir hasta 21 mil millones de dólares de Bitcoin. Por lo tanto, todos los que tienen Bitcoin van a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y probablemente van a ser millonarios. Pero estamos hablando de una moneda que está siendo valorada y es una moneda muy volátil. Yo tengo, ¿cuánto? 111 Bitcoin. Y ¿cómo se llama? Tengo 111 Bitcoin porque acaba de subir en el día. Pero la gente que no sabe mejor y quiere meterse en Bitcoin moneda, debe primero. Yo igual les puedo enseñar, igual les puedo enseñar, pero de forma comercial. Les enseño a abrir una boleta, una página. Tienen que comprar Bitcoin, tienen que estar enganchada a su página de internet. Y bueno, ahora el Bitcoin en sí no te sirve mucho, porque por ejemplo, si tú estás ahí en la casa, aquí no sirve. Pero hay países y hay locales que están recibiendo Bitcoin, como Barcaza. Barcaza también está recibiendo Bitcoin, Ethereum y Bitcoin. ¿Por qué? Porque es una moneda al igual que el dólar, ¿cachai? Igual que alguna moneda de pesos, ¿cachai? Que te va a servir. Hay lugares que lamentablemente son lugares como Venezuela, Argentina, ¿cachai? Países de África y otros, que el Bitcoin lo tienen, son uso porque su moneda no vale nada. El dólar en otros países funciona de otra forma. De otra forma. ¿Cachai? Donde cobran los 8.30 que cobran acá, 8.40. De hecho, el dólar está casi tan caro como el euro. Entonces, ahora con respecto a las bolas de esas bolas como de sub y baja que tiene esta hostia, yo creo que me puse a hacer movimiento y mientras más movimiento le iba cagando. Entonces, prefiero esto está muy ligado al trading también, ¿cachai? En donde tú tenés que tener cuidado, ¿cachai? Que tenés que estar pendiente y estudiar sobre el tema, porque llegar y tirarte a trading, ¿cachai? Haciendo, hacer trading, igual es más fácil, ¿cachai? Que hacer trading, hacer por ejemplo Binance. Binance es como una apuesta muy rápido de ganar mucho dinero. Yo gané mucho dinero, 200 lucas, pero es pronto, pero aquí hay que estudiar ese tema, ¿cachai? Pero la criptomoneda, yo primero, si no entiendes de criptomoneda, asesórate, estudia las criptomonedas. Si no tienes idea, no te metas porque se pierde plata. ¿Ya? Se supone que a futuro uno no va a ganar, pero a futuro, si tú quieres transaccionar, te van a dar puras cagas, pues, bueno. Entonces, pero para la gente, en resumen, la moneda ya no viene del infierno. La moneda se está transando en algunos países. Hay negocios que están reconociendo el pago de Bitcoin. Por ejemplo, este buen de Vialab reconoce, ¿cachai? Muchos proyectos también de proyectos que tienen que ver como, por ejemplo, locales comerciales, McDonald's, creo que en algún país está recibiendo criptomonedas. Así que eso, voy a ver una segunda parte y les voy a explicar un poco también de lo que pasa con Elon Musk.
Es más el carrerismo de los progres. O sea, no de los progres, pero de la gente que está sensible con los cohetes de él, porque él estaba planteando mandar cohetes al espacio financiado por millonarios. Y yo no sé qué tanta gente le gusta, si ojalá que se fueran esos millonarios. A mí no, porque no soy muy tan penco. Pero él, fíjate que viene un weón a decirle que gasta mucha. Hace mucha contaminación con su cohete. Y weón tiene la capacidad del poto de los cohetes, weón, estacionarlos y recuperarlos. Weón, qué onda este país, weón. Bueno, en fin. Que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego. Recuerden bailar la intro. Les comunico. Vamos a confirmar un streaming en la semana. Está retorno. Siempre será un enfermo en Spotify. Pueden escuchar Hijo de la Chinga en Spotify. Y ver Hijo de la Chingana en Twitter y en YouTube también. Nos vemos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. These brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cold, these brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ack, they ain't no longer about.